Bienvenidos, sentidos, a este Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suárez, aquí en Marbella, donde vamos a celebrar este 25º aniversario de Impormontes. Pido el primer gran aplauso de la mañana para la directora general, Pepi Montes. Fuerte la aplauso, por favor. Bueno, después de la intervención por darles, la verdad que fue muy difícil. Pues, os quiero dar la bienvenida. Buenos días a todos. Bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros nuestro 25 aniversario. Gracias a la autoridad aquí presente, a las instituciones, a nuestros proveedores, a nuestros clientes y a todos los que habéis querido compartir este día tan importante para nuestra empresa. Gracias. En primer lugar, permitidme que haga una destacada mención hacia mi padre. José Montes, por su especial capacidad de trabajo y su sentido de la responsabilidad. Me gustaría resaltar el esfuerzo que ha dedicado a este proyecto incluso antes de que comenzara. También por sus aportaciones, pues gracias a ellas hemos sido precursores de un modelo de negocio en la zona, implantando unas características que por aquel entonces ninguno compartía y convirtiéndonos en los primeros en importar cerveza alemana. Has pasado por todas las fases que pueden existir en una distribuidora, desde que pusiste junto a tu familia la primera piedra de Impormontes. Has sido comercial, transportista, has arreglado grifos, revisado facturas. Y hablando de arreglar grifos, no se me olvidará una noche que nos llamó un cliente hace ya unos años, a las 3 de la mañana, un cliente en Torremolinos, que precisamente se llamaba la cervecería, y le planteó a mi padre: Montes, si vienes ahora mismo a montarme el grifo, me voy contigo. Había tenido un problema con su proveedor habitual y decidió llamar a mi padre. Mi padre no solo pensó ni un minuto, se vistió, cogió el coche y le montó el grifo. Y ha sido cliente nuestro muchos años. Así que mi primer agradecimiento va para ti. Por tantas noches sin dormir, por tus largas jornadas en furgoneta cargando y descargando. Y porque a pesar de todo, nunca te ha faltado una sonrisa. Gracias. A todos, esta gente tan buena. Se me ha dado miedo sin palabras, pero bueno, ¿vale?
decano de todos los periodistas, don José Luis Yagüe, recibe hoy un homenaje, un reconocimiento a su labor profesional durante muchísimos años, por promocionar muchas empresas, por hacer posible que muchos de los famosos y personas de la nobleza hayan disfrutado de Marbella. Ha dado difusión a muchísimas personas durante su trayectoria profesional, así que es un mérito muy merecido esta placa hoy de homenaje que da Impormonte a José Luis Yagüe. Enhorabuena, José Luis. Gracias. Efectivamente, es de agradecer que una empresa pues se haya acordado de este humilde periodista, que, bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Aquí el historial que tiene uno en las espaldas es impresionante y es único. Y la gente debería de conocerlo. Bueno, hoy ya se ha publicado algo en la tribuna hoy.com, pero bueno, hay que contar tantas cosas de cómo se ha hecho Marbella, cómo se ha promocionado Marbella en el mundo, cómo Marbella se ha puesto de moda. Y eso es importante, eso es un trabajo que se hizo y que ahí está. Hoy día 16 millones de turistas británicos vienen a la Costa del Sol, pero yo cuando descubrí y me hice amigo del primer ministro Edward Heath y traje ciento y pico periodistas ingleses y los paseé por toda la costa durante una semana con actos diarios en cada sitio, se publicaron reportajes en Inglaterra en todos los medios, no solamente en los diarios, sino en las revistas, en las televisiones, y eso fue el lanzamiento de la Costa del Sol. Bueno, y es un trabajo que ahí está. Se habla ahora del patronato de turismo. Yo soy el promotor y el que lanzó el patronato de turismo de la Costa del Sol. El Centro de Iniciativas Turísticas, el CID, yo hice los primeros estatutos cuando era alcalde Alfonso Cañas Noguera. Y bueno, hay una cantidad de cosas, muchas cosas. Hay un trabajo hecho importantísimo. Luego, todos los banqueros mundiales que venían, ciento y pico personalidades del mundo de la banca, el presidente del Deutsche Bank, del Barclay, de las grandes corporaciones bancarias de Suiza, todos estaban en un sitio donde el único periodista que tenía entrada y que estaba con ellos comiendo, desayunando y cenando era yo. Y unas crónicas impresionantes. Yo a veces cuando me encuentro con algún reportaje de esos viejos que salen por ahí, digo, hombre, pero es que es realmente importante. Y ahí estamos, y ahí estamos y ahí seguimos, como tú sabes, con la tribuna, y ahí seguimos con ese bagaje de tantos años. Que ha hecho siempre periodismo auténtico, ¿no? Porque ahora lo cual, el periodismo que se estudia hoy por hoy no es lo mismo de su época. O sea, que ahora... Bueno, no, lo que pasa es que hay otro tipo de mentalidad, ¿eh? Hay otro tipo de mentalidad. Hoy día, Marbella, por ejemplo, los famosos no vienen por el tema paparazzi, porque claro, ha habido unos años que han huido de Marbella, te los encuentras en Punta Cana, te los encuentras en el Caribe, y es una pena, es una pena. Lo que pasa es que entonces yo era el único periodista que había en Marbella, y teníamos un statu quo, un acuerdo, que publicábamos las cosas a toro pasado. Es decir, no al momento, excepto la llegada de la emperatriz Soraya, que eso fue, lo aprovechamos y salió un reportaje en el mundo entero, y eso sí, lo montamos muy bien, muy bien. Y su periódico, La Tribuna para toda Andalucía, un periódico de mucha calidad y que funciona divinamente, y también el Campo de Gibraltar, Soto Grande, Marbella, por toda Andalucía. No, por todos sitios. Ahora hemos estado en Berlín, y en Berlín ha sido un bombazo. La embajada de España decía, ¿pero cómo? Y yo digo, pues mira, sí, y en Marruecos también. Bueno, y en Tánger, y en todos sitios, y efectivamente. Y en Inglaterra, y en fin, ahí estamos en la lucha diaria, trabajando y aportando a Marbella y a la Costa del Sol todo lo que podamos. Felicidades, José Luis Yagüe, nos alegramos mucho de este reconocimiento, porque lo conocemos hace muchos años, sabemos que es un profesional. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por atenderme.
Miguel Arrocha también hoy recibe premio, también un reconocimiento a la larga trayectoria, con muchas cosas y además que no paran, que hay un próximo proyecto. Y bueno, lo saludamos y le damos la enhorabuena, Miguel, a ti y a tu familia, por supuesto, enhorabuena. Muchas gracias por todo. La verdad que sí, que estoy orgulloso por haber recibido la placa. Y para mí es un orgullo estar aquí con la familia Monte, compartiendo estos momentos tan importantes con mi familia, con mi mujer y con mi hijo y con todos los amigos que soy ustedes todos. La verdad es que es una empresa que ha ido creciendo, ¿no? Porque ¿desde cuándo se fundó? ¿Cómo fueron los comienzos, Miguel? Así resumiendo un poco la trayectoria. Pues mi empresa, ¿te refieres? La reserva de Noelia o antes hubo otra. Antes. Nosotros empezamos en el 83, en el 1983, yo estaba trabajando en un restaurante de Marbella. Y bueno, y yo me quería dedicar un poco al tema de la familia, tener un poco los fines de semana libres, y pensé irme al polígono para poder disfrutar de ello los fines de semana. Y entonces fue cuando se fundó en el 1983 Casa Miguel. Fuimos creciendo, la verdad que nuestros clientes eran nuestros amigos, la verdad que fuimos potenciando la empresa, y hoy en día me encuentro orgulloso porque mi hijo sigue nuestros pasos. Y después ya pues iniciamos lo que es el tema de la Reserva Noelia, que estamos muy orgullosos con ese proyecto. Es la tercera generación, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es la tercera generación con respecto al tema de los eventos y todo lo que llevamos a cabo. Las empresas, bueno, alquilando pues todo el material para una boda, por ejemplo, en el escenario que estamos, ¿no? Que vemos aquí las mesas, la silla, todo. O sea, es que para hacer un evento habéis pensado en todo, ¿no? Indiscutiblemente, la verdad que mi hijo ha creado la empresa de Noeve, la cual la lleva muy en honra, porque es el nombre de su hermana. Y la verdad que el cual me siento orgulloso por tener esos recuerdos. Bonito recuerdo y haciendo bueno un servicio a Marbella, que Marbella siempre está en el candelero y que la gente que lo contrata siempre queda contento. Y además tenéis perspectivas de futuro, que eso me gusta aún más, porque bueno, no paráis, estáis ahí creciendo cada día y con nuevas perspectivas. La verdad que sí, que tenemos en mente de abrir un nuevo restaurante asador en la Reserva de Noelia, porque tenemos unos espacios estupendos allí para que los niños disfruten. Y los mayores que también que tengan un sitio donde esparcir, relajarse, sin bullicio y estar tranquilo y disfrutar de la naturaleza. Pues enhorabuena, Miguel, sabes que te seguimos donde estás y que siempre nos encanta cómo trabajáis y lo profesionales que sois. La verdad que ustedes también sois una persona encantadora, muchas gracias y que Dios siga ayudándonos y a todos nuestros clientes. Gracias. Entrevistamos al señor Manolo Suárez, que es jefe de venta para toda Andalucía, nada más y nada menos, y que representa estos excelentes cardos, este zumito de uva que tanto nos gusta, bueno, que lo he probado y es una delicia al paladar. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Elena, muy bien. Pues aquí estamos celebrando el 25 aniversario de Impormontes. Ya llevamos con ellos el proveedor desde el año 98, o sea, casi 18 años. Bueno, realmente nosotros pertenecemos a un grupo bastante importante, es el principal grupo vitivinícola español, que es Pernod Ricard Bodegas. Venimos de otra compañía muy importante que fue en su día Bodegas y Bebidas. Hoy es Pernod Ricard Winemakers, es un grupo que pertenece al grupo Pernod Ricard. Y realmente tenemos en La Rioja tres bodegas. Tenemos Bodegas Saje, Campo Viejo y Bodegas Isios en La Rioja Alavesa. Este vino al cortar realmente lo elaboramos en Bodegas Campo Viejo, ahora que está en el... Era una bodega que antiguamente estaba en el centro de Logroño, la trasladamos a una explanada desde donde se divisa toda la ciudad, que es el Arrat, y allí elaboramos Alcorta. Alcorta normalmente procede de dos viñedos, que es Navarrete y Torremontalvo, donde seleccionamos nuestra uva. Realmente es un vino que está hecho pensando en el consumidor, no es un vino que hagamos para gente muy técnica o muy especializada en vino, sino simplemente es un vino para disfrutarlo y beberlo en compañía, sin preguntarte demasiadas cosas, porque a veces el vino para disfrutar tampoco tenemos que saber demasiado, simplemente que nos guste, nos apetezca y sobre todo que tengamos una buena compañía para beberlo. Una buena filosofía, me ha gustado tu filosofía, Manolo. La verdad que bueno, aquí me imagino que en Marbella tenéis distribuidores, que hay muchas personas que consumen. Bueno, efectivamente, nosotros realmente trabajamos con Impormontes ya, como he comentado, del año 98, pero tenemos otras bodegas, como he comentado, y tenemos otros distribuidores, donde tenemos otras marcas muy importantes y alguna marca también de champán, como es Perrillo, Coñac,
En fin, no voy a nombrar el resto de distribuidores por deferencia con Impormonte, hoy que estamos con ellos y nos dedicamos en pleno día a sus clientes, a nuestros clientes en Marbella. Realmente es una marca que llevamos aquí desde el año 92 con Alcorta y con Pepi Monte desde el año 98, porque en principio tuvimos otro distribuidor que luego este dejó la distribución, no continuó, y en el año 98 empezamos con Impormonte. Tampoco empezamos con nuestra principal marca, que es Alcorta, pero al final ellos la cogieron en su distribución y la han desarrollado magníficamente en Marbella, con lo cual estamos muy contentos y agradecidos con Impormonte. Enhorabuena por vuestro producto, porque realmente lo he probado, es una exquisitez estos vinos, y si se toma en buena compañía, como es por ejemplo siempre, como hemos disfrutado, pues mucho mejor. Gracias. Siempre, por un vino siempre en compañía. Gracias a vosotros, Elena. Hablamos ahora con el señor Céspedes, Miguel Céspedes, que trae unos vinos también muy buenos, y es que la tierra de Ronda da muy buenos vinos, que yo que soy allí de la serranía, pues la verdad es que considero que hoy por hoy todo lo que se cría ahí en esa serranía es auténtico. Por eso yo creo que eligió, tuviste buen ojo, ¿no? Y por eso tus vinos tienen hoy día un gran nombre como es Morosanto. Sí, buenos días, efectivamente. Bueno, más que ojo, tuve mucha suerte, ¿no? Porque yo no me podía imaginar que aquella tierra que me apasionó tanto y que era un erial, podría ser tan afortunada para el mundo del vino, que es cuando yo sabía de vino, de beber vino, pero no sabía nada más de vino. Y después, cuando empezamos a criarlos, a plantarlos y a criarlos, entonces cuando me he ido dando cuenta del gran paraíso que significa Morosanto dentro de lo que es Ronda, que también lo es. ¿Has traído para degustar, para que el público lo pruebe? Bueno, y deguste, hemos traído en principio la colección Coupage, que tenemos el vino que es para copeo, fácil, económico, muy asequible para todos los gustos, un vino muy goloso, tinto muy goloso. Después tenemos el rosado y blanco dentro de la Coupage. El rosado es una tempranillo, ¿vale?, de primera extracción. También que ahora viene una época muy interesante para eso. Y un blanco que hemos sacado este año particularmente fresco, muy fresco, de Viognier y Chardonnay, con 6 meses de barrica, e invita mucho a esto. Y nuestro Lucio y Lunera, que ya lo conocéis de cuando estuvisteis en la bodega. Efectivamente, que repiten todos los años estando mantienen el nivel de la bodega. Y después tenemos algunas cosas escondidillas por ahí, pero ya en cosas multipopulares no las sacamos. Bueno, la verdad es que nos da mucha alegría saber que pues, se reconocen a los profesionales del mundo de la restauración, como por ejemplo el premio otorgado a los mellizos. Están de racha, no solamente ha sido con Impormonte, sino también en el premio de la tapa. Así que vamos a aprovechar para, bueno, diríamos que en la vocal representación de los mellizos, que también está la familia, de hablar pues de estos premios, de estos homenajes, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en poco tiempo, fíjate, sí, ¿no? Dos premios seguidos, ¿no? Os mereceríais todos los días uno, porque sois geniales. Bueno, ¿cómo disfrutamos ahora con la jornada del arroz, de esos platos que todo el mundo pueda comerse su platito de arroz a buen precio y que nadie se quede con las ganas, ¿eh? Porque calidad-precio incluso a 3 euros, ¿eh? Si me aprieta con la media. La media ración, ¿no? Sí, la verdad es que no podemos quejarnos, estamos muy contentos de que todo el mundo nos habla muchísimo de la jornada, visita nuestro restaurante y salen contentos. Y ahora, ya ves, con los premios que hemos recibido con Impormonte y ayer el primer premio de la Ruta de la Tapa Popular, pues súper contentos la familia estamos. Yo estuve allí ese día, que estaba al lado de la tapa, y vi pasar la tapa, pero vamos a definirla para que no lo haya visto. Pues sepa de qué tapa estamos hablando, la ganadora, el primer premio. Sí, el primer premio. Hicimos una tapa de atún confitado con reducción de tomillo y la verdad es que tuvo bastante éxito, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, Melanie, por ejemplo, la jornada del arroz, que eso es una maravilla porque la gente es que alucina, de verdad, me dice, pero es que nos posilemos todavía los mellizos, no hemos tomado la ración, que de verdad que son 5 euros porque hay veces que tú que no te lo crees, si no, este es el marketing y luego no es verdad. ¿Qué es verdad? Es verdad, le puedo decir que es verdad. Y a modo de prueba, si quieren visiten en nuestro restaurante, que van a ver que es verdad. Sí, que es verdad, en cualquiera de ellos, porque no solamente aquí en Marbella, sino esta promoción es para todos los restaurantes de los mellizos, sea en Málaga. Sí, todos los restaurantes, tanto en Málaga como en la pescadería.
en Puerto Marina, en Saint-Tropez, Marbella, Casa Juan, todos los restaurantes tenemos tenemos la jornada del arroz. Bueno, que aunque ellas estén ahí, pero son primas, sí, son de la familia también, los mellizos, sí. Que lleva ahí todo el negocio. Sí, ¿no? Todos, somos 10 y de los 10, 9 estamos trabajando allí en Los Mellizos. Y la verdad que muy contentos y míranos, disfrutando también de aquí juntas de lo que es el premio de Impormontes. Pues enhorabuena una vez más. Muchísimas y que gracias. Se sigan recibiendo premios, que aquí estaremos nosotros para dar fe de ello, como hacen los notarios, Melissa. Bueno, muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros y enhorabuena a Los Mellizos por ser tan profesionales. Y mira, ahí están los reconocimientos, sí, con su plaquita en mano. Gracias. Muchísimas gracias.